Dime, Paula, ¿dónde estás? Pues en el plató, ¿dónde estás tú? Pues no te veo, estoy yo aquí, llevo yo aquí un buen rato. ¿Dónde? O sea, estoy yo aquí en mi silla y no estás tú en tu silla. No, Aníbal, estoy yo en mi silla, tú no estás en tu silla. Hostia, Paula, creo que te has desincronizado. ¿Cómo que desincronizado? Uf. ¿Qué, qué, qué has hecho hoy? Hoy, pues. Pues, eh, a ver, me he levantado a las 12 sin querer, ya cuando me he dado cuenta de que era tan pronto no me he podido volver a dormir, eh, he salido al plató, eh, me he comprado un bocadillo para merendar, me he caído en un agujero de gusano chiquitín, he entrado por la puerta, se lo he saludado a Antonia... ¿Qué has hecho? Saludar a Antonia. Eh, Aníbal, vale que tú ya estás subidito porque eres el presidente, pero los demás seguimos siendo personas. Que no, que no, antes justo. ¡Ah, coño! El agujero de gusano. Que, que, que tenía prisa y por, y por no rodear pues me he metido de cabeza. Joder, pues ya está, te has metido ahí y te has desincronizado en el espacio-tiempo normal. ¿A qué hora más o menos has llegado a Plato? A Plato, pues un, unos minutos antes de, de que empezara, de la hora normal. Vale, unos minutos antes de lo normal. Vale, vale, pues, vale, venga, pues ahora te alcanzo. Vale. Ah, vale, menos mal, ya estás aquí. ¿Cómo, ¿Cómo que estoy aquí? Pero si yo no te he visto al entrar. Es que vamos desincronizados que estoy en otra realidad paralela, animal, que nadie va a entender esta trama. ¿Te crees que no te he visto Pues Carlos te lo recomiendo. Que si viendo como, como tu, último, tu última novela y tal, yo creo que hay un libro que va a encantar. Una epopeya fantástica que llama Mongo Blanco. Y yo te lo, vamos, ¿qué me dices? Si puedes míratelo. Sí. Sí. Mongo Blanco. Mongo Blanco. Sí, sí. No sé sí, si. Sí. El título es medio raro. Sí. ¿No te suena? Me suena algo, pero vamos que no sé si estás hablando de uno que he escrito yo que se llama así. Porque me parecería ya ser muy, muy descarado ¿no? que me estés re recomendando mi novela anterior. Digo que a lo mejor es otra. No, no, es el tuyo. Ah. Es el tuyo. Pues está bien, la verdad es que a mí me gusta. ¿Ah, que está bien? Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Tú lo has leído? Sí. sí. Carlos Bardem, bienvenido a Los verás? Felices 20, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Qué alegría. Estoy echándonos un copazo. Estamos a las hablando a las de. Sí. Oye, escucha, ¿quieres una cerveza? Eh, venga. con la pido? Con eso ya se sabe que es un ¿Sí? Y, ¿Y la marca y todo. Sí, sí. No, ¿qué marca quieres? Eh, la, la, bueno, que haya, la, que haya. la que estamos pensando, ¿no? Sí. Vamos ya. Ya, ya, verás, ya verás cómo te viene. Me voy a flipar. Ya verás cómo te viene. Mientras te llega la cerveza, como si estuviéramos en un concierto, te voy a poner música, porque yo siempre empiezo el programa uh -huh. con el momento vinilo. Yo me traigo un vinilo de mi colección que creo que le puede gustar al invitado. Muchísimas veces no acierto. Será hoy el día. Veamos. Actum Baby. u 2. Hombre, sí, está muy bien. Even than the muy, muy, muy de mi, muy de mi época. Es un poco nuestra época. Carlos. Es un poco nuestra época. Sí, sí. Sabes por qué he hecho yo una asociación de ideas, o sea, porque, porque en ocasiones me pongo a buscar, digo a ver qué le gusta o si aparecen los grupos favoritos de Carlos Bardem. Pero en este caso, yo recuerdo un concierto de U2 en Barcelona, creo que fue, o aquí en Madrid, no me acuerdo. Donde salió tu hermano con Penélope subieron una canción. Entonces yo por extensión, digo, hombre, a Carlos un poco le tiene que gustar. Ellos son, ellos son muy, muy, muy amigos de gente sí, sí, que es un tipo encantador, por cierto. Y sí. Sí, sí, sí. Yo soy más de los rolling. sí, que mm. yo me he un tipo encantador, por cierto. No, sí, sí, no, por supuesto. Vale, o sea, que tampoco sí. te me no, 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 digas... no, 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 Pero si los lo lo no, son no. bastantes es que te he hecho ya la broma del libro al empezar el programa. <laughs> Hablando de su anterior, no, vamos a hablar del Asesino Inconformista, que este es nuevo libro. Eh, una novela de amor, política, muerte y también humor. O sea, mezclado lo que, lo que se puede mezclar. O sea, todo esto se puede mezclar. Bueno, yo, yo soy como... A mí me gusta escribir cosas que primero me, me entretengan a mí. Que me apasionen, me diviertan, me asusten o me exciten a mí. Pienso que sí, si lo consigo conmigo mismo es posible que le pase a alguien más. Seguro. Entonces, eh, también tengo una tendencia a. a... Muchísimas Opa, gracias. Muchísimas gracias. A ver si en la. Ay, en la prueba en oído. ¿Y en boca qué tal, Carlos? ¡Ah! Oh, maravilloso. Es la que yo he pedido con, pal con sí, las señor. palmadas. Bueno, eh, a mí me gusta subvertir los, los géneros, que sean di novelas difícilmente encasillables. Entonces, tiene mucho de, de thriller. El protagonista es un asesino, un asesino de corruptos, sí. un tipo muy especial. Fortunato, se llama. Fortunato, se llama, se llama Fortunato, tiene su porqué, que se llame Fortunato. Pero también es una novela de amor, está enamorado de una actriz que se llama Claudita, una actriz de 40 años, que, que representa un poco... Lo que le pasa a, a muchos, no que nos pasa, a muchos actores y actrices que estamos ahí siempre luchando, peleando a punto de conseguir ese gran proyecto que te va a dar el reconocimiento, el estatus, la tranquilidad económica y no acabas nunca de conseguirlo. Mierda. Es una luchadora, Claudita es una luchadora. Am y Fortunato la ama, porque Fortunato es un psicópata, pero Fortunato, como todos los psicópatas, es inteligente, es manipulador, eh, se rige por sus propios códigos tiene una parte de la emocionalidad cancelada que es por ejemplo no siente remordimientos al asesinar a corruptos políticos pero tiene otra muy presente muy viva y muy activada que es su amor por, por Claudita así que es una novela es un thriller pero también es un thriller muy particular porque tú en, el, en la quinta línea del primer párrafo ya sabes quién es el asesino no hay Está policías. en el ascensor sí no hay policías que le persigan aún así mantiene la tensión y y porque bueno, también deslizo informaciones sobre cómo cometer el crimen perfecto, que no te atrapen nunca, eso es muy interesante. niños no lo hagáis, en casa, en casa. esto es peligroso. En, otro sitio, sí, en, en casa, otros no. sitios sí, en otros sitios sí. Pero también es la historia de amor de esta pareja, de este libro se podría llamar también Fortunato y Claudita, historia sí, de una sí, pareja. Sí. También es un libro de viajes, porque aparte de, de ser un viaje en el tiempo, es una novela también generacional para los que hicimos la EGB. Eh, pero también vas a ir a Nueva York, a Zanzíbar, a Bagdad, a Estocolmo... Un es auténtico viaje. Estamos, estamos viendo ahí que está protagonizado por ti. Es como el tráiler, ¿no? Es, es, bueno, el el videotráiler. Eso, es, eso es mi chica, que es una artista y me pues dijo... Pues está muy bien. Me dijo, le dije, vamos a hacer un vídeo para compartir, para anunciar esto. Y me dijo, pues hay un filtro que lo pone todo rojo, y, fil y lo filmó ella. Pues Entonces, chapó, esto, ¿eh? Lo hicimos en casa y bueno pues eh, funcionó muy bien porque la verdad es que está muy bien es sí, como sí. muy Oye, inquietante y muy... Carlos una cosa ¿cómo, cómo consigues que la gente que empaticemos con un personaje que es un asesino bueno yo creo que, que le... es una cosa si, si, si ¿Por ¿Porque, lista... porque hay personajes que son más malos que él o cómo, cómo es eso porque hay personajes que son más malos que él, según, digamos, que, por ejemplo, sus víctimas, yo personalmente creo que son más malos que él. Claro, claro. Pero también porque yo creo que la bondad es poco atractiva en cualquier narrativa, ya sea visual o literaria, ¿no? Visual o literaria es muy difícil. No hay películas o series divertidas o grandes libros sobre santos, sobre gente perfecta, eso es un coñazo. A nosotros, a todos, acuérdate, esto cambió también mucho con la aparición de los Soprano, por ejemplo, aquel Tony Soprano, ¿no? Se empezaron a poner de moda los, los, los antihéroes o los héroes con zonas muy oscuras. Claro. Tiene mucho que ver con que yo creo que el ser humano en realidad eh, es imperfecto. Nosotros nos reconocemos muy rápidamente las imperfecciones ajenas. Nos, los, las podemos comprender mucho más que la santidad, que la perfección. Yo no conozco a nadie perfecto. No, desde luego. Dudo que, no. que exista. Desde luego que no. Entonces, el, el, el villano, el malvado, eh, y luego. Ahí está la prerrogativa del autor de dotarlo de una personalidad que, que, que la haga por momentos atractivo, por momentos divertido. Esta novela, yo acabé muy cansado la escritura de Mongo Blanco, fueron cinco años, dos, dos años y medio de documentación sobre la trata de esclavos. Es un libro muy profundo, muy serio, es una atro gran atrocidad en nuestra historia, en la historia universal. Entonces me apetecía cambiar completamente de tono, de registro y escribir una sátira. Las sátiras tienen que ser divertidas. Pero también tienen que ser feroces, tienen que ser sí. crueles. Entonces, eh, hay, hay ese equilibrio. Tarantino es, que es feroz claro. y, y es también muy divertido. Claro, muchas veces provoca esa risa que es, claro. en realidad es un alivio ante la brutalidad. O ante claro. el... Entonces, eh... ¿Y por qué, por qué Fortunato? ¿Por qué el nombre de Fortunato? Bueno, Fortunato es un nombre que es una herencia familiar, viene de un, de un, de un antepasado suyo. En el libro se detalla cómo llega su padre a, a ponerle ese nombre, que en principio no lo asociaríamos nunca con un eh, sofisticado. Eh, Refinado psicópata. Asesino. Ya. No, no, no lo asociaríamos, <laughs> desde luego. Y cuando tú estás escribiendo, no lo sé, lo digo ahora a lo mejor porque he visto el video trailer, pero te, tú te tienes a veces en mente con el protagonista de la. O sea, ¿te imaginas interpretando al protagonista de tu novela? ¿O a veces, o a veces te imaginas interpretando igual otro personaje? Eh. eh... No especialmente, sobre todo porque si esto se llevara algún día a una serie, que eso es lo que se llevan sí. a las cosas, yo creo que los libros aparte tienen mejor adaptación a series que a sí. películas. Las películas tienes que podar demasiado, claro. dejar fuera demasiado. Y para el autor es una putada. Y para el autor es bastante esquizoide. Claro. Yo normalmente cuando fantaseo en una adaptación a una serie o lo que sea, pues siempre pienso en un actor con mucho más tirón que yo. Alguien que... que me ayude a vender las Y te imaginas también al director en plan está no, Claro, claro, yo claro. me hago mis quinielas y, mis, quinielas? Mis, mis, y mis cosas. Pero... Tu elenco ideal de, no, de, claro. de producción. Claro, eh, pero no. Yo no escribo especialmente. Pues, eh, mis novelas están llenas de eh, reflexión. El asesino inconformista tiene mucho también, en parte, es, es un ensayo político y sociológico. Sobre nuestra sociedad. Es decir, voy a utilizar a un psicópata diagnosticado para describir una sociedad psicopática. ¿Quién mejor? Eh, entonces, hay, hay, mucha, hay mucha reflexión, hay mucho monólogo interior, hay mucho viaje en la memoria. Eso no es especialmente. Mucha política y actualidad política. Mucha actualidad política es como... Estudiaste historia y sí. además aquí un repaso fascinante desde la transición hasta el presente. Sí, yo que... Vamos a ver, esto también nace de, 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 una, de una cosa... Eh, todos sabemos que en torno a las grandes tramas de corrupción de este país, por pues va un número cercano a la veintena de gente que se muere... Es siempre de manera muy oportuna sí. y siempre, como yo digo, de muerte natural, que es la, la menos natural de las muertes. ¿no? Natural que te mueras si te disparan o te apuñalan o te tiran de un decimo piso, pero que te mueras así de repente, dos días antes de declarar, Esto, no no solo no es natural, sino levanta que es, tantas sospechas es oportuno. Entonces, ya. bueno, dentro de lo que es una novela satírica, pues es retratar un mundo de donde la corrupción, donde la impunidad de los poderosos, donde hay un... un grupos de personas que siempre eluden la ley o se escapan con poco o, lo, o la navegan o, o van en paralelo a la ley sí, a las que nunca sí. les alcanza que este señor bueno pues les ajusta las cuentas digamos en el fondo de cualquier fantasía apocalíptica y el, y el, el asesinato de alguna manera es un apocalipsis individual sí. Siempre hay una esperanza consolatoria, siempre hay una necesidad de, cam... de destruir algo para que nazca algo nuevo y mejor. Eso está en todos los milenarismos y en todas las teorías apocalípticas. ¿no? Entonces, bueno, yo me he permitido jugar con eso, es una novela, es ficción. Evidentemente, el libro lleva muy pocos días en el mercado, pero va muy bien, así que pronto habrá reedición y pondremos una faja que diga que. Asesinato perjudica seriamente la salud. Y que no... Y, y también a veces una novela, eh, lo digo por los escándalos que se forman en, en las redes, porque de repente hay un personaje que es el bueno que está matando eh, a políticos corruptos. Porque si esto lo pones en un tuit, rápidamente la gente empieza a etiquetar a policía y eh, ah, sí, sí. tal. Y al, bueno, final, al final del día ya, ya, ya tienes un problema. Eso es, es el privilegio de la ficción. Claro. O puedes claro. jugar con estas cosas y forzar los límites de la moral convencional y hay una cosa que es una cita que yo pongo de doctor creo que es de memorias, del, memorias de la casa muerta que dice doctor sí, viene a decir yo solo me he atrevido a yo solo he llevado más lejos lo que ustedes no se atreven ni siquiera claro. a, a pensar dice una cosa chocante es esto sí. no por lo que yo he podido ver es que los verdugos son siempre personas instruidas, juiciosas, inteligentes y con un amor propio, un orgullo incluso fuera de lo común. Esto es de la memoria de la casa muerta. Hay varias citas, esa es una. Y entonces esta, a mí me gusta colocar a, a, al inicio de cada capítulo hay una referencia literaria que yo creo que coloca a la lectora o al lector en un mood, en un, en un estado de ánimo Exacto. para lo que viene a continuación. Y esta que he leído yo era otra cosa. O sea, no era exactamente <laughs> la de que Carlos quería decir. Era otra. Pero ahora te voy a poner una música. De, porque te voy a hacer preguntas sobre Carlos, escritor. Y, y digo, voy a poner la música de Harry Potter, que es lo que escuchaba J.K. Rowling cuando, cuando escribía Harry Potter. Bueno, claro. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú crees que escuchaba ella la banda sonora de la futura de la película, película que, que se iba, que iba a, hacer a hacer cuando estaba creando? Es una interesante paradoja. Imagínate la hay en una librería inglesa. Escribiendo con esta música. lo claro, de la película que todavía no se ha hecho, <laughs> sobre el libro que no ha escrito. Del Super éxito. Bueno, eso, eso es una interesante. Podría ser un Chrono de este. Claro, un un de Nacho Vigalondo. De Nacho Vigalondo. Donde quiera que esté. Totalmente. Pero... ¿Tienes disciplina de escritor? Te lo pregunto porque no te dedicas solo a escribir. Entonces, ¿consigues tener esa disciplina que tienen los escritores de decir, siete horas al día tengo que estar no, leyendo o escribiendo? ¿No la tienes? No, porque yo realmente con lo que pago el alquiler de mi casa es con la actuación. Entonces, yo escribo entre rodajes. Mongo Blanco, que fue una época en que yo trabajé en muchos proyectos internacionales, en muchos sitios diversos, está escrita como en cinco o seis países distintos. Entre cinco o seis países a lo largo de esos cinco años. ¿no? Y eh, no soy especialmente ordenado. Hay veces, cuando, bueno, tú, bueno, esta es mi quinta novela, mi séptimo libro, o sea, que podemos decir, sí, a mí me cuesta reconocerlo muchas veces, pero sí, pues soy un escritor. Entonces yo en algún momento de mi vida dije, pues si soy un escritor tengo que actuar como tal. Entonces me... me necesitaba disciplinar y escribir de un determinado número de hojas o, o determinado eso, tiempo al día y acababa tirándolo porque no me salía nada interesante. Yeah, yo, escribo, yeah. yo escribo de manera compulsiva, claro. quizás por eso también mis novelas se leen de manera compulsiva. Hay, una, hay un, una vibración interna, un ritmo interno que sale de la forma en que se escriben, que es a borbotones, a golpes y creo que eso de alguna manera hace atractiva la lectura luego. Totalmente. Pero otra cosa que intenté en algún momento de mi vida sobre todo más joven eh, pues claro, todos tenemos nuestras mitomanías fue lo de escribir borracho o en otros bueno Stephen King o, o en otros se estados se podía de pegamento ¿no? de claro. de, anfetaminar, de todo. Y, y yo pues probé varias cosas de este tipo pero eh, luego cuando lo leía sereno a la mañana siguiente nada tenía sentido lo tenía te imaginas que, que te pones hasta el culo Pa, 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 pa. Y a la mañana siguiente miras y has escrito La casa de Bernarda Alba. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, sí. Pues a pero mí de, no me de, funciona. De, de principio a fin, pero que te la has inventado tú, ¿sabes? Uh -huh. Gracias a, la, a, la, a los a las drogas. Hablando de cosas compulsivas, tenemos aquí una colaboradora que es muy compulsiva. Ah, muy bien. E impulsiva. Nos gusta la gente compulsiva. Totalmente. Eh, Paula Púa, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? Hola. Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues bueno, hoy os he traído a eh, mi telonero. Por favor, procede. Oh, Perdona, Paola, ¿qué, hace? ¿Qué hace este chico? ¿Qué hace? Mi, no, mi telonero ha hecho air guitar. ¿Air qué? Air guitar. Air guitarra pero, air. pero era claramente un corte de digestión. Es que así es como se, se hace bien. Se hace, tiene que aparecer un corte de digestión. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, entiendo que, si es, gracias, entiendo que si es tu telonero, ahora viene sí. el plato fuerte, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Eh, el, el plato que te trae el Almax después. Tú ya sabes que yo cada vez que quiero hablar sobre es, mis sentimientos acerca de este programa, pues yo hago una canción. Entonces, como ya llevamos tiempo contigo de presentador, eh, quiero dedicarte... Aníbal, ¿qué estoy haciendo aquí? Así ah, de, no. de repente. No lo sé. ¿No, ¿No has hecho un time lapse? No. no en un time lapse. No, 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 no Sin no. mi consentimiento. No, no. Bueno, mira, voy a, vamos a romper la broma, vamos a romper. Paula, qué bien cantas. Gracias. ¿Verdad? Pues muy bien, muy bien. Yo pues he empezado, a mí, me, ha, me ha resultado un poco violenta la situación al principio, pero luego. Decir... A mí también. Pero eh. que pero que era... por ti, pero... Sí, lo sé, pero, pero la verdad es que de repente. Era más lo bonito que era tu voz que, que, que el estaba. daño que se me estaba haciendo a mí, que se era mucho, que ¿no? le... pero, pero ha ganado su voz. Le gusta sí. tanto ser el centro de atención, que le da igual, que te metas con él, que le machaque da igual. Que hablen Porque de lo así. que sea mal. Que hablen de lo que sea mal. Que canten de, sí, canten la verdad. Sí, la verdad es que eso él. me da gustirrinín, me estaba dando gustirrinín, pero como has cantado súper bien. Esa es mi chica. Pon, pon, a, pon, pon, a pon. para el otro lado. ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué música quieres que te ponga, Paula? Ponme. Party Guy. Party Guy. es una paloma. Ya ¿no? tenemos... Esto lo sabe hacer Freddy. Espejo el... espejo, unch, ahora unch. que os tengo aquí. O sea, sois diametralmente opuestos, pero como estáis un frente del otro, ayer tuvimos aquí a Toni Acosta. Ah, nos contó un poco espejo espejo, que sí. no estaría mal que nos pegas otro repaso porque no no te casco, lo la acabamos de, de entender bien. Es muy graciosa espejo espejo, pero <laughs> que, es que no tiene como como explicación. Vale, así. A ver, no, que es verdad. no, todo tiene no todo Creo tiene Creo que no vamos siempre. a sacar nada. Senfilla. Pero pero Toni te hizo una pregunta. Ajá. Esto de la tele están, se puede hacer maravillas. Entonces ella se sentó aquí en el, en el sitio del presentador, te lanzó una pregunta Ajá. al Carlos Futuro y tú ahora la tienes que contestar. Venga. Vale, entonces te la vamos a poner, tú mira aquí como si estuviera Tony. Como si tú eres Tony Acosta. Justo, y Pablo claro. y vamos a por un café mientras. Ya que nos muchas mucha suerte, gracias, Carlos. Claro, que vaya bien. Mira que tú has hecho películas de acción. Has hecho películas eh, en, la, en la selva con rodajes muy duros. Pero aquella secuencia en la que Tony Acosta y Santi Millán no paraban de hacerlo mal, eh, ¿te hubiese gustado insultarles? Eh, mi querida Tony, no recuerdo ninguna secuencia en la que Tony Acosta y Santi Millán hayan estado mal nunca. Estás, estamos hablando de una imposibilidad categórica. Yo solo tengo gratitud por haber tenido la oportunidad de veros trabajar. ¡Qué bien! Muy bien, muchas gracias, Carlos. <risa> ahora, <risa> viene, ahora viene la inocentada, ¿no? ¡Qué gracioso, no, estabas hablando solo! Claro, no, no vamos a poner a Antonia Costa y vas a estar hablando solo a Sillón <laughs> y sí, mañana titulares. Es eh, eh... un ejercicio de escuela de interpretación, por <laughs> lo <Claro>, tanto. <laughs> <laughs> no, mañana no, a ver tele. Hablarle. Carlos Martel pierde la cabeza. Pierde la cabeza al pelo directo. Eh, bueno, voy a retomar yo ahora. Si me podéis poner música de retomar, siempre ponemos música de Enia. La, la música de Enia es sí. nos gusta darle dinero a una millonaria. Y, y Enia que vive en un castillo, claro. Pues cada día ponemos aquí un trocito de Orinoco Flow para que le lleguen royalties. Para que le llegue el dinerillo. Más, bueno, para que, que le Los castillos son caros de mantener y hay que. No... Y Por no favor. te creas que lo debe tener así austero ella. Nah a o sea, todo a todo ya todo trapo no pero de, de, deja de encumbrar a Enia porque sabes que hace igual que todos nosotros claro. a ver aparte de espejo Soy Espejo... El espejo castillo de <ríe> sí. <ríe> sí eso es, que que allí. Eso sí. es, es de sí 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 vale no, no has dejado de currar como actor Que has dicho lo que te paga el alquiler la pandemia ha venido bien al sector audiovisual así en general no la pandemia no ha venido bien a, a nada a nada pero, ¿sabes qué corre este bulo de que, oye, pues mira, en las plataformas cada vez hay más contenido gracias a, a que la gente está más en sus casas? No, yo te puedo asegurar. Yo, te, yo hablo. Bueno, o sea, yo me considero un tío afortunado en el sentido de que yo no he parado de trabajar. Pero a mí se me han caído cosas, como a muchísimos compañeros y compañeras, se les han caído muchos proyectos. La pandemia se llevó cosas muy gordas por el camino. Que luego se paran, son muy caras de volver a poner en marcha o se cancelaron antes de empezar. Efectivamente. No, hombre, la pero pandemia, yo la a pandemia no le veo, no, eh, por más que le busco, y aquí ya sí que se entramos en, en cosas, en apreciaciones más filosóficas. Yo tengo 58 años, eso no me hace que sea más listo, pero bueno, alguna experiencia te da de la vida. Yo cuando oí aquella, aquel mantra de saldremos mejores, hacía así. Vamos a ver si saldremos mejores. Exactamente. Exactamente. Ahora, si sí salimos, ya hay suerte. A ver si salimos. Salir, y, bueno, y el que sé. Yo siempre pensé que el que es bueno, pues está pues sí. mejor. Y el que era un tarado, pues claro. era mucho mejor o sea, que Y el boom de las plataformas, este del que hablábamos, ¿es suficiente para mantener el, el audiovisual español? ¿O hay que seguir? O sea, el cine necesita ayudas. Hombre, el cine necesita ayudas. La cultura necesita la ayudas. Cultura. El, 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 hay una cosa. A mí me, me gusta mucho cuando hablo con gente que no pertenece a nuestro medio, a nuestro sector y no se da cuenta de que eso, los actores estos actores subvencionados, que es una cosa muy graciosa, yo llevo años en esto, a mí nunca me ha dado nadie una subvención de nada, de mira, que espero que llegue el motorista a casa con el sobre, pero no acaba de llegar nunca. Bueno, Son la cabeza del iceberg o, lo, o la. la, la la fracción visible de equipos de cientos de personas que trabajan en esta industria. entonces, claro. y en un país donde todo está subvencionado, donde el odio está subvencionado, donde hay cabeceras de ultraderecha y periódicos digitales de ultraderecha que están subvencionados con dinero público y con publicidad institucional solo para vertir odio. y está bien subvencionada la producción de leche o está subvencionado matar toros o está subvencionado todo. Pues yo creo que que la cultura esté subvencionada es lo mínimo exigible, ¿no? Lo, lo que nos salva como sociedad es la cultura. Entre otras Aquí no cosas. tenemos subvención ninguna. Y mira, ¿No y, y mira, y mira, no. y mira que por por, yo, por, yo, por mí ya podrías tener... No, no, subvención. Voy a, no voy a hacer sangre, pero vamos, si no tenéis, pero, pero, si, sí. si, si no tenéis subvención es que algo mal habéis hecho. No, 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 no. Maricón perdido. Cuidado, que puede parecer un insulto al espectador, a Carlos, a Paula. No, no, no. no. Maricón perdido es la, la nueva super serie de Bob Pop. Que viene el jueves, ¿verdad, Pablo? Viene sí. el jueves. En TNT. Eh, viene el jueves aquí y está. Tiene muchísimas ganas. Y vamos a hacer el juego. Vamos a hacer el juego. O sea, esta vez vas a ser tú el que le vas a lanzar alguna pregunta a Bob. Vale. Pero como como vas supuestamente la va a lanzar un colaborador porque Bob va a estar sentado ahí. Te traigo una silla ahí, ¿vale? Vale. Voy a por ella. Entonces, Muy bien. Tú te sientas y le. lanzas. Es una maravilla de serie. Yo ahí, la... ahí, ahí lo dejo. Tú o sea... haces de su padre, ¿no? Yo hago de su Pero padre. Pero no se te ve la cara. Ahí hay, una, ahí hay un invento que se han inventado. Claro, ¿eso, eso por qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque él no quería volver a verle, él lo ha dicho y así que me permito repetirlo, no quería volver a verle la cara a su padre ni en, ni en ficción. Vale. Perdón, a ver, perdón, ahora. ¿Ha estado bien? ¿Est ah, sí. ¿Estaba preparado? Vale. O... Venga. Está todo medido. a la perfección, Como ves, vale. eh, yo muy que me siento ahí. Este sí, vale. Me ha gustado mucho ese toque after hour. Esto ya sí, es como muy de, ya de fin de noche, ¿no? Son las cinco la tarde, Prefieres ¿no? que esté yo ahí donde vos o te lo imaginas. No, no yo, le pongo, yo le pongo ahí. Perfecto. A, mi Exacto, que, a mi creo que puede vos. hacerlo. Y, y, eh, ah, yo, no yo no miro la cámara. No, no. A vos. No dos nominaciones. A través de la cámara. Dos nominaciones. Nunca me han dado goya. Es una cosa que tengo pendiente. Estabas en celda y, no y no te dieron ninguno ni y el celda. Ni no. el de la gran. Y luego otro no, como vale y otro como guionista que tampoco me lo dieron. Pero bueno, mm. vamos a pasar un, un tupido velo. Va. Yo miro aquí, aquí. ¿Aquí? Ahí, vemos, a Bob. Bueno, no sabemos cómo es Bob de alto. ¿no? Vale. Un poquito más en los ojos, Carlos. Sí, Igual le estás mirando al pecho eh... ahora. Bob. ¿En los ojos estaría así? Más o menos por ahí. Sí, más o menos ahí, sí. sí. Querido Bob. Una de las cosas que más me ha gustado de Maricón perdido, que yo ya la he visto, por supuesto, y que es mágica, es la inteligencia emocional que tiene la serie. El que nunca cayeras en el victimismo o en la autocomiseración al contar, esta metaficción de tu vida. ¿Cómo te planteaste eso? ¿Eso fue una, deci una decisión consciente o fue una flor que brotó de tu genio infinito? Mar Maravillosa pregunta, Carlos. Ahora reacciona de dos maneras. Una, como si hubiera dicho algo gracioso, y otra más. Lo que quieres es que le hagas el programa en ti. <laughs> ¿Eh? <risa> mm, no sé yo. Carlos, eres un genio. <laughs> ah, muchísimas gracias. A ver si es verdad... Y, que... y cobrando lo hago bastante mejor. Claro, sí, o sea, es que Está en la versión gratuita, imagínate la sí. Premium. Claro, claro, te dije la que la le diéramos 5 euros. A ver, Diego, yo, yo... Yo quiero decir, yo llevo desde el principio aquí hablando con Carlos y unos soniditos ahí continuamente... El colaborador Diego Ingo está haciendo ruiditos. ¿Qué, qué pasa? Que me paguen en el micro, ¿no? Bueno, no sé, yo no paro de oír cosas. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué? Es que, bueno, me despedisteis hace unas semanas, entonces como vengo a cobrar aquel finiquito y no me lo pagan, pues me pongo aquí a dibujar. Y hoy tengo ganas de dibujaros vuestros, vuestr, vu, como vuestros sueños, vuestras fantasías, vuestros miedos. Eso, eso es bonito. ¿Y hay, qué hay que hacer? Eh, pues, eh, pues, bueno, podríais subir al eh, escenario y Uf, os. Qué os... Ay, yo sí que quiero. ¿Sí? Yo, yo, vale, yo. Perfecto. Eh, a ver, Paula, Paula. A Paula. ver. Paula. Ah, vale, ¿estás preparada? ¿Estás Diego Pre Ingol ¿sí? trabaja ¿Sí? con material en ¿Estás directo, preparada? con collage. Ya verás entonces. Dale, dale. A ver, dale, Diego. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Bravo, viva ¡Queremos un hijo tuyo! Han escuchado la letra de la canción de Oye, antes. Soy tu madre, soy Ay, tu madre. Qué, es... qué orgullosa estoy de ti. ¿Cómo sabías que es mi sueño? Porque eh. tengo muchísimo ego y falta de autoestima a la eh. vez. No, bueno, qué guay, no. muchas gracias. Oye, yo también quiero mi sueño, ¿eh? eh vale, venga, va. Envidioso. Yo, yo también quiero mi sueño. El tuyo creo que lo he clavado. ¡Ay, mira. qué nervioso! Mira, mira. <laughs> Mm. Ese es mi sueño, la publicidad. Bueno, hacer el vago. Esa es mi mierda de sueño. Hacer el vago. Los Felices 20. Hey, bienvenidos a Radio Chiquis, tu radio local, en un late, la FM que el aburrimiento teme. ¡Toma lema! Hashtag lema, lemazo, hashtag lemazo. Bueno, pasamos ahora a la información de servicio. Y vamos con el tiempo, eh. El tiempo. Para toda la jornada de hoy se prevé sol, aunque por la tarde puede nublarse y caer algunos chubascos débiles. Para por la noche las precipitaciones se convertirán en espuma. En la fiesta de la espuma, en la discoteca chasis. ¡Vámonos! Y así todos los días. Todos los días. O el diario. Es diario de mi cabeza cómo no vas cuánto cuenta aguantar esta movida sí. bueno pues seguimos tú y yo Carlos que total no nos hace falta porque tú empezaste tarde en la interpretación esto por qué fue porque te querías desmarcar de la profesión familiar o porque te mira te llegó tarde no porque el papel. yo yo me la vida me llevó por otros lados fui la quería estudiar eh... historia me Soy una pasión la historia me fui a la universidad estudié historia luego me fui de camarero a Londres luego estuve viajando luego... hice muchas cosas Quizá yo siempre cuento que tiene que ver con que yo era el mayor de, de los tres hijos de mi madre y mi madre, siendo la magnífica y maravillosa actriz que es, a mi madre le llegó muy tarde el, el reconocimiento profesional. Entonces yo viví la cara, tengo memoria de la cara menos glamurosa de esta profesión. Mm. Mi madre a veces dormía tres horas, hacía una sesión aquí, una, una sesión en un estudio uno, luego iba a hacer un teatro. Luego un café teatro y todo para pa darnos de comer y criar pues, unos señores como los que ha criado. También pues, criado. También <laughs> criado, que comíamos bien y tal. Y bueno, no tenía yo muy glamurizado el asunto de la interpretación. Entonces, bueno, me fui por otros derroteros. Y, eh, y el que me puso delante de una cámara fue Alex de la Iglesia yo me lo cuento en claro algo. sí te iba a y... pero cuando Alex que además es nuestro fiel seguidor eh, hola Alex qué tal eh, hola Alex yo también muchas estoy, gracias estoy, contigo estoy empezó también. todo contigo empezó todo ¿Qué tal, Alex? eres mi alfa y omega y... claro cuando te ofrecí este papel eh, tú no antes no habías hecho nada no tenías formación no yo siempre como... siempre yo siempre eh, soy habías un... hecho más camuflajes sí Había papel, hecho más camuflajes ¿no? sí lo que pasa es que Marc Amfren sí, yo nunca la cuento demasiado y hago mal porque fue mi primera película porque yo hacía de encargado de un bar donde yo había sido encargado y eh, aparte la mitad de mis apariciones estaba disfrazado de muñeco de corcho. Entonces no sentí yo que aquello fuera. Era ¿sabes? como para. ¿Cómo? No consideraste que para filmar finito. No, o sea, bien. yo me lo pasé muy bien, ¿eh? la película fue divertida además y le hace hace. Acto revelación como hombre de corcho. Hombre de corcho. Pero bueno, si sí, digamos que la primera vez que me puso un director, además un director como hables de la iglesia, sí. delante, de, delante de una cámara, fue Perdita Durango. Y efectivamente, pues al final ahí, algo hizo clic, eh, reconoces cosas. Eh, de, nosotros nos hemos criado eh, con mi madre en ser de rodajes, en ser de televisión, en camerinos de teatro, viendo trabajar a algunos de los mejores actores y actrices de este país. ¿no? Eh, quieras que no, pues eh, cuando eres un niño aprendes, eres una esponja. Entonces, bueno, pues. De repente pues, fue como el, el reencuentro sí. con la llamada de la naturaleza. Sí, se te había quedado ahí un poco de, de cómo hay que hacer las cosas, de... Claro, perdón, así para un lado. No, los... que me llama mucha atención, tú fuiste, eh, azafato puede ser... Azafato de Iberia? De Iberia, claro. Ah, ¿sí? Uno de los peores azafatos que ha tenido Iberia. <laughs> y, por, y fue una... Has comprobado, se ha un hecho mal, un ranking. <laughs> sí, y, claro, y está acá por parte del número 100 de la revista Times, o salió el lo año pasado. Eh, mi, mi gratitud eterna a la compañía y creo que una decisión maravillosa fue... fue separar nuestros caminos. Tanto para <laughs> ellos como para mí. ¿Cómo, cómo desde la sala de, de edición ven a Carlos? Que, que han dicho que pues tenía que tener a, todo, a todos los del pasaje acojonados. No, pero yo no... Yo no era un tipo muy simpático, lo que pasa es que es verdad que eh, el trabajo de tripulante de cabina de pasajeros, que es el nombre que tiene sí. eso, es, es, es muy duro. Es, estás trabajando, a la, la presión de los aviones está. Es, está en cabina se, se crea una presión artificial de 2.000 metros. Estás como trabajando en una montaña y cuando haces cinco vuelos, cinco saltos al día, claro. estás empujando un carrito y siendo amable y atendiendo y ayudando. ya pues, final... que estás en Perú, te dije más, más carcoca a final, final de viaje ahí. Y, y sí, sí, yo fui azafato. Y hacía todo, hacía las, las demostraciones, me ponía el chaleco, la mascarita y tal. Que y ahí no, también no... actúas un poco, claro, porque tienes que fingir que la gente te cae bien. Y... Hacías lo de la mascarilla, pero ya un poco sespiriano. No, yo, ya, yo le ponía ganas, yo le ponía ganas. Lo que pasa es que ahí te das cuenta de que casi nunca nadie te mira. Y el que te mira o la que te mira mucho es el que está muy asustado. <laughs> y tú entonces... morir o no morir. Cuestión del chaleco salvavidas. Pero bueno, sí, fue una época de mi vida que yo creo que, claro, somos el fruto de todo lo que hemos vivido. Y el escritor y el actor tienen, se han alimentado de muchas experiencias también de aquella época. Claro. Que era muy loca, porque al final. Eh, Luego empezaron ya los vuelos muy baratos, low cost, pero yo, como soy un ser mayor, yo todavía pillé una Iberia en la que cuando la gente se subía en avión... La Iberia buena. La Iberia buena, la Iberia. de verdad. Y entonces, eh, volar no era una experiencia tan común. Mm. Empezó a, hacer, a serlo después. Y entonces había quien manejaba esa situación con... know-how de... estupendo. Y la gente que, eh, que, que lo pasaba muy mal en los aviones. O sea, en aquella que, época no pensaba, pasaste del globo aerostático al avión y luego <laughs> ya no has parado de hacer cosas, Carlos. Eh, ¿Por qué está tan mal visto que la gente a la, a la que os va bien os signifiéis eh, con muchas causas sociales? Que Es lo más normal. ¿Por qué da bueno, no está... tanta rabia eso? Bueno, porque lo que les gustaría a los que están en contra de la justicia social es que nadie levante la voz. Entonces, cuando tú no te callas o no tienen el poder de callarte, por más que lo intenten, pues eh, entonces es cuando empieza... Hay una cosa además que tiene mucho que ver con una... Ahora nos ponemos serios. En este país hubo un gran sabio que era Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez decía que en contra de la opinión popular el pecado nacional no es la envidia, es el desprecio. Eso tiene que ver con que nosotros somos una sociedad no educada en la democracia, en valores democráticos hasta fechas muy recientes. Es una sociedad de señoritos y de los que trabajaban para los señoritos. Claro. Y entonces, cuando tú no concuerdas con la versión oficial de los señoritos, eh, eh, pues azuzan contra ti a, a mucha gente que entra en esos discursos. Entonces entramos en estas cosas de los subvencionados, los Bien. no sé qué... Pero si este... Hay, por ahí corre un... un, un según las redes sociales, yo soy un señor archimillonario con mansiones por todo el mundo. Cosa, como Enia. Pues como Enia, casi. Cosa muy alejada de la realidad. Por ejemplo. Y es todo para decir que, en el fondo, el mensaje es: si a ti te va bien en la vida, tú no tienes por qué preocuparte de que le vaya bien a los Efectivamente. Eh, ¿Os imagináis a alguien viendo los santos inocentes yendo a favor de los señoritos? Del señorito Iván. Bueno, pues ahí, ahí. O sea, de verdad, ¿te imaginas a alguien empatizando? Hay 52 diputados en el Congreso de la Nación, creo que. ¿Que empatizarían? Que, que, que van con el señorito Iván cuando los Santos Infantes. ¡Oh, yeah! <risa> vale, <risa> vamos a hablar de, del documental, Santuario, el documental que has hecho con tu hermano, junto a tu hermano Javier, mm. eh, contra el cambio climático. Eh, ¿Por qué no habéis cogido una causa que se resuelva un poco más rápido? ¿Qué esto? ¿Qué es que no? Bueno, es que va, porque, ¿no vamos a ver los, los No, resultados? porque... Eh, ojo, cuidado con esto. La, el cambio climático ya no se usa esa expresión, es la emergencia climática. Esto va muy deprisa. Nosotros vivimos a sociedad de la sobreinformación, que es una manera de desinformar, donde vivimos muy pegados a la actualidad. Evidentemente, ahora lo que condiciona todo, todas las portadas, todos los telediarios, todas las tertulias, desde un año y casi dos años para acá, es la pandemia. Pero una semana antes de que estallara la pandemia era la emergencia climática. Eh, la emergencia climática tiene mucho que ver con un modelo de un modelo económico y social global, globalizado, que es insostenible para el planeta. Por eso el ecologismo, bien entendido, es una lucha política muy profunda, porque es un cuestionamiento de raíz a nuestro sistema, a nuestro sistema económico, eh, social y el, y el político que lo sostiene. No debería tener ideología esto. Bueno, pero la tiene, porque evidentemente, vamos a ver, la, la, es que es... los grandes contaminadores del planeta no somos nosotros, son las grandes corporaciones, son las grandes empresas, son los ejércitos. Simplemente la Fuerza Aérea de Estados Unidos es uno de los mayores contaminadores del planeta. Y, y los beneficios de esas grandes corporaciones están blindados por los gobiernos que protegen, que protegen sus actividades. Hay una cosa que yo siempre critico, o, que, o, o critico, yo pongo ahí la lupa y cada uno que saque sus conclusiones. Está muy bien. Nos han trasladado a nosotros, de una manera un poco tramposa, la responsabilidad de salvar el planeta. No comas carne. Yo me hice vegano hace dos años, por ejemplo. Estoy muy contento, me va muy bien. Pero bueno, no comas carne, ve con una bolsatela al supermercado, usa la bici eléctrica o la bici para... Yo lo hago. Sí. Vale, eso está muy bien. Eso hay que hacerlo. Pero eso no basta. Pero no es suficiente. Es una acción muy marginal sobre el gran problema de la emergencia climática. La emergencia climática. Otra manera de decir esto es la siguiente: nosotros, por latitud y posición en Europa, tenemos más horas de exposición solar que ningún otro país europeo, por extensión y por nuestra latitud. Bueno, nosotros tenemos la energía eh, eléctrica 8, eh, 9 o 10 veces más caras que Alemania. ¿Cómo se, explica eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica por las puertas giratorias. Al final, si tú eh, profundizas un poco en el tema del ecologismo y de la lucha medioambiental, llegas a la conclusión de que es una lucha que está muy bien, que tú tienes que tomar unas acciones individuales que sin duda suman, pero que no bastan, y que al final esto lo que es es una lucha política. En este documental se ve muy bien, este documental que ha dado muchas vueltas, ha ganado muchos premios, es un documental muy bien recibido donde va, se ve perfectamente al final del documental cómo llegas a un momento que chocas con un... Estamento, y es el estamento político. Que es el que bloquea algo que, en teoría, quién estaría en contra de crear claro. un santuario oceánico? Claro. Pues a ti te dicen, ¿tú estás en contra de crear un santuario oceánico? No. no. Es que esto esto darías es que tienes que venir otro día, Carlos, y tenemos que seguir hablando de este tema. Porque Diego es que está, sigue dando la lata. Eh, ¿Qué pasa ahora, Diego? Eh, bueno, es. Um, esto. Esto. Um, uh, ¡Me apetece hacer lo que me salga del orco! Así que súbete, súbete aquí si tienes huevos. Te... Si no te subes, uh. segues una gallina. Y las gallinas <risa> también <risa> <risa> tienen huevos. ¡Ya no soy ¿Qué? ninguna gallina! Eh, eso, eso. Mm. ¿Qué? Tú y tú. Esperaba tu enemigo así en eh, bueno pues Esto es dicho? una pesadilla. Hola somos, hola, somos Mecano. Nunca más sacaremos un disco igual que Ya viene el sol. Eso nunca, no me lo digas ni en broma, ¿eh? Nunca más, nunca más, nunca Eso más, no me lo digas ni en broma. Nunca más te odiamos. Lo que haces es una mierda. Y te lo dice Mecano. Te lo dice Mecano. Mecano le odia. Jo, ¿Te odia Mecano, eh, Aníbal? No. Mecano no. Así es, así es, Paula, Paula, tu pesadilla, tu pesadilla, Paula, tu, pesadilla tu pesadilla tu pesadilla, tu pesadilla, tu pesadilla, a ver, tu pesadilla, un bote de Nutella, pero a mí me encanta. Pero estoy relleno de caca, no tengo Nutella dentro, tengo caca. Cuando me abras vas a comer caca, vas a comer caca. Carlos, no, Carlos, no, Carlos, no. querido Carlos, querido Carlos. La pesadilla de Carlos. Carlos, es una cosa, Carlos. Carlos, que lo sepas, que lo sepas, tenemos ganas de morirnos, ¿sabes? No es verdad, no. Es... ¡Ah, queremos morirnos! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ah, no! Pobre pingüinos. Pobre pingüinos. Dame un beso, Carlos, Vamos, un beso. Pingüinos pidiendo eutanasia. Con, le, con las dos nominaciones en tu cabeza, qué claro, manera Es tan... una, una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Vamos a acabar el programa todo lleno de pesadillas. No, así no. Eh, queda una cosa más. Mal, maldito Aníbal. Soy yo. Soy, te, te, te estoy aquí, Nacho, desde el otro lado del planeta para decirte que este programa lo habéis convertido en una mierda. ¿Qué, qué mierda estáis haciendo con mi maldito programa? ¿Eh? Explícamelo. ¡Vaya basura! ¡Tú eres basura y todo el programa también! Saludos, Nacho, y me escudo eh, detrás de este fantástico libro: El asesino inconformista de Carlos Bardem. A leerlo.